Vamos a conocer República Dominicana y para eso tenemos en nuestro piso a Eliana Magdalena, periodista y creadora de contenidos editoriales. ¿Qué tal, Eli? Muchas gracias por acercarse. Por favor, gracias a ustedes por invitarme. Un placer estar con ustedes acá. ¿Y por qué te invitamos? Porque has recorrido este destino, República Dominicana, y queremos conocerlos, y siempre nos gusta conocerlo a partir de gente que lo recorre. Porque a veces uno puede hablar con los hoteles, con los directores de turismo, pero está bueno desde el viajero, ¿no? Que lo hace, que lo recorre. Así la experiencia de ella, que es fundamental. No, porque a veces hablamos con el secretario de turismo y nos habla de tales tenemos lugares. Tenemos todo esto para que conozca. Pero está bueno contarlo por alguien que lo vivió. En este caso, sos vos. Así que todo, vamos a imaginar, República Dominicana. Recién el narrador contaba un cuento y imaginábamos la parte del cuento. Ahora vamos a imaginarnos República Dominicana. Y aquellos que los pueden visualizar, lo pueden hacer a través del sitio de radioconaguante.com.ar, donde van a echar imágenes de fondo para acercarnos a ese lugar que nos va a contar acá la invitada de hoy. La verdad es que fue un viaje familiar. Yo había ido a República Dominicana, a Santo Domingo y a Punta Cana, hace 25 años atrás cuando me casé. Así que bueno, se nos dio la oportunidad y de un viaje que ganamos a través de lo que es el Ministerio de Turismo de República Dominicana. Así que bueno, agregamos dos pasajes más y nos fuimos con hijos adolescentes. Perdón, fuiste primero como recién casada. Recién casada, hace 25 años atrás, 2001, nos fuimos de luna de miel a Punta Cana, República Dominicana y San Martín. Y ahora, 25 años después. 25 años después con los chicos, volvimos a repetir los mismos destinos. Bien. Que bueno, es Santo Domingo. Que fue el premio y después, bueno, lo que hicimos fue agregar Punta Cana porque, bueno, ya que estás ahí, la verdad que es el destino estrella de la isla y, bueno, y que los chicos también conocieran, ¿no? Uno les y además son pocos kilómetros de Santo Domingo a Punta Cana. En una hora y media tienen una carretera bárbara que lo haces muy bien. Hay muchos servicios de transporte. Nosotros lo hicimos con Otium, que es uno de los receptivos más fuertes que tiene el mercado. El dueño es argentino, hace muchos años que vive allá, está casado con una dominicana, pero bueno, empezamos y arrancamos, llegamos ahí con Copa Airlines, que tiene buena conexión desde Panamá, así que teníamos una estadía ahí en Casas del Siglo XVI, es un hotel boutique que está en el pleno centro colonial de Santo Domingo. Y bueno, lo primero que hicimos con los chicos adolescentes fue llegar, dejar las valijas. Todavía no podíamos entrar porque eran las 12 del mediodía. Así que nos fuimos a comer. El famoso check-in que hay que esperar. Bueno, es raro que no esperes y te digan que ya está la habitación. Digo, cualquier día de la semana tenés que esperar hasta las 3 de la tarde para entrar. Así que bueno, los chicos tenían hambre después de un vuelo que se hizo. Bueno, ¿de cuántas horas el vuelo? Y el vuelo a Panamá son 7 horas y pico, después tenés una conexión, una horita y 2 horitas más. O sea que bueno, entre todos son 12 horitas que tenés. Llegaste para el mediodía, digamos. Llegamos al mediodía. O sea, saliste de acá, de Argentina. A la 1 de la mañana, sí. Y fuiste 2 horas antes, 11 de la noche. Sí. Por lo general somos de ir un poquito antes. ¿Dormiste todo el viaje, imagino? Sí, yo dormí. Por lo general, viste, los chicos se ponen la música, hay cada vez más que la película que no viste. Creo que es más, vi Barbie, que no la había visto. Okay. A veces está bueno eso de los aviones, pero claro, esas películas que se estrenan, ¿sabes? Sí. Claro, y que quizás no fuiste a ver al cine, decís, uy, mirá, que la quería ir a ver. Bueno, ahí se da, ¿no? Así que fuimos a comer y muy cerquita del hotel, estaban con hambre, así que bueno, hubo un restaurante que se llama Casa Gastronómica Leandro Díaz, que es un restaurante, es un famoso chef de República Dominicana, así que arrancamos, digamos, nuestra estadía comiendo comida típica, mucho arroz, mucho aguacate, carne, el pollo, el frijol. Pero bueno, con un servicio gourmet, la verdad es que disfrutamos 5 o 6 platos con los chicos, así que bueno, así arrancamos, digamos, el paseo, digamos, por la ciudad.
Al estar en plena ciudad colonial, la verdad es que te encontrás con mucha limpieza, hay muchas obras, entonces hay muchas calles que están cerradas, pero bueno, en cada, digamos, cuadra te encontrás con algo para ver, y la verdad es que, bueno, desde la catedral, que es la primera de América, es una ciudad declarada por la UNESCO Patrimonio. Sí. Así que eso también hace que vayan preservando todas estas construcciones coloniales que tienen. Sí. Y además, digo, en los últimos años se ve que, digamos, como que el mismo ministerio es como que está cuidando cada una de las casas, o sea, la reconstrucción, o sea, va de a poco y llevan varios años ya con toda la parte cultural dentro de lo que es el patrimonio, dentro de lo que es la ciudad colonial, haciéndole algunas cosas. Y había lugares que estaban cerrados para el público, que bueno, que decís, uy, qué lástima, pero bueno, digo, es para mejorar, digamos, también esa infraestructura, ¿no? Porque quizás cuando se piensa en República Dominicana, se piensa solo en una playa, y la verdad es que el destino, bueno, lo que es, digo, la ciudad... tiene mucha historia. No, tiene una historia fantástica, y que cada cuadra que haces, digo, venís, subís y volvés a ver otra iglesia y volvés a ver un museo, y digo, es una ciudad, la verdad, que para disfrutar, para caminarla, no te das cuenta de ese tiempo. ¿En un día llegás a recorrer todo lo que es Santo Domingo o...? Podés recorrer todo, sí, te va a quedar cosas por hacer, porque digo, nosotros estuvimos 4 días, y la verdad es que digo, nos quedaron cosas por hacer, pero bueno, quisimos ir a la parte moderna, o sea, la ciudad creció, digo, y tiene una parte que, digo, moderna, con autopistas, hay mucho tráfico. ¿Edificios muy altos? Muy altos. Sí, estoy en una isla, ¿no? Claro. Realmente que te llama la atención, unas autopistas que decís, bueno, hay una infraestructura muy importante, y la verdad es que unos shoppings, que no es uno, hay 5. Así que, digo, la verdad es que el crecimiento, digamos, de la isla es exponencial, o sea... ¿Y cómo es el trato del dominicano? La verdad es que divino, te sentís muy a gusto, o sea, el dominicano le gusta al argentino, se siente bien, le gusta ponerse a hablar de política. Ellos, justo cuando nosotros estábamos, ellos tuvieron elecciones presidenciales en mayo, que volvió a ganar el presidente que estaba en la gestión, que ahora vuelve, creo que en estos meses, ya reelecto. Fue reelecto con un 65% de los votos. Así que bueno, ellos estaban, viste, como siguiendo también, bueno, y ustedes, y con o sea, muy muy enterados, digamos, de la Argentina, de Milei y de las noticias y de los partidos, porque ellos se hinchan por Argentina, o sea que te decían, bueno, está Argentina y Messi, bueno, digo, pero sí lo sentí muy que son muy cariñosos y que siempre son muy serviciales también, ¿no? Que eso también forma parte, digamos, del argentino, porque vuelve o porque repite, ¿no? La isla, porque la verdad es que te sentís muy cómodo y muy a gusto. Entonces, la verdad es que digo, disfrutás estar tanto en el hotel, caminando, o sea, el servicio, lo que te encontrás en la ciudad, así que fue, la verdad, que lindo el paseo, ¿no? Y mismo ahí decíamos, ¿no?, estas dos controversias de la ciudad moderna y la ciudad antigua. Mucho crecimiento de cuando fuiste hace 25 años. Sí, todo había cambiado. Sí. Lo sentís que cambió, y digo, que la vez pasada nos quedamos en la parte moderna, porque tenía una amiga que vivía ahí, o sea que estábamos en Punta Cana y nos fuimos 2 noches a Santo Domingo para visitarla a ella, pero sí, la ciudad, o sea, sentís que el país creció en estos últimos 20 años, ¿no? Entonces, el dominicano, el poder adquisitivo del dominicano, sentís que también subió un escalón, digamos. Y bueno, y los ves que
La misma gente que te atiende está estudiando, o sea, que la, quizás en las casas del siglo XVI, que es el hotel donde nos quedamos, en, son muy pocas habitaciones, un servicio de primera, con un desayuno espectacular, una cama formidable. Bueno, la verdad es que hablabas con ellos y bueno, te dicen, sí, yo estoy estudiando para medicina, estoy en tercer año, tengo una hija, o sea, se ve que el tratar de crecer, ¿no? El tratar de subir un escalón, digamos. Así que la verdad es que uno se siente a gusto. Fuimos en una época que es, ya, para ellos es la temporada, digamos, es temporada alta, pero es... Pero siempre es el calor igual, todo el año ya. Sí, pero no es ese calor agobiante de 35, 38 grados. Estábamos a 26, 28. O sea que la temperatura era súper agradable. Mucho frío allí. Sí, frío terrible, ¿viste? No hay, o sea, ellos te dicen, o sea, es una temporada de invierno. No conocen el suéter ellos hoy. Sí, sí, te digo que nos pasaba, ¿sí?, que había gente que con la campera, ¿eh? Ah, mira. Sí, 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 20 grados y se ponen en la campera. Sí, 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 pero bien, la verdad es que con los chicos disfrutábamos ahí. Un parque que también hicimos, donde los taínos, ahí es el Parque Nacional Los Tres Ojos, que es donde los indios taínos. La cultura. Sí, 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 sí. Los indios taínos, y está muy cerca, o sea, estás en un. Te tomás un taxi y en 10 minutos estás. Ahí. Y bueno, son cuevas y es donde los rituales de los indios taínos se hacían. Así que, bueno, es ver ese contraste, ¿no? Desde la ciudad colonial, de la parte... La precolonial también, porque estamos hablando de los taínos. Sí, sí, hablando sí. Que estaban antes de que llegara Cristóbal Colón, ¿no? Sí, exacto. Que quizás no fue tan fuerte como pasa quizás en México, ese choque cultural. Pero digo, estaban y formaban parte también de la cultura. Entonces, bueno, eso de poder unir, bueno, es como que República Dominicana... Nació con España, ¿viste? Sí, porque, sí. Pero bueno, pero sí había como, hay ciertas cosas para ver que, bueno, salen, digamos, de la llegada de los españoles a la isla. ¿Y todo ese tipo de actividades atraían a los hijos adolescentes? Los atraían, la verdad es que Oliver, mi hijo mayor, le gusta mucho el tema cultural y meterse y caminar, así que... tenía un buen compañero para eso porque, bueno, a él le gusta ir y ver y mirar la muralla, vamos para acá, o sea, buscamos en el mapa, bueno, ver qué está cerca. Y bueno, Diego es que es el más chico, que está por cumplir 15, bueno, él es más relajado, ¿viste? O sea, hay que parar, hay que comer. Quiere todo, los detalles. Sí, 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 sí. Y acá, ¿viste? Es adolescente. Vos ibas, vamos. Cada 3-4 horas, ¿viste? Bueno, a ver dónde comemos, dónde. Pero bueno, vimos hasta el barrio chino, digo, ¿Tiene un barrio chino? Sí, sí, tiene un barrio chino, digo, muy desarrollado, ¿eh? Para lo que es decir, bueno, estás en una isla, será. No, no, no es un barrio chino, te digo, como tenemos un barrio acá chino, allá también lo tienen. Y nos metíamos en cada uno de los supermercados, porque siempre uno, viste, eso es como que te gusta. Además, el tema de la exportación, o sea, ellos importan mucho. Claro. Entonces, te encontrás con, viste, desde la pasta de dientes hasta el cabrito. Sí, 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 sí. ¿Y productos argentinos? Vinos, sobre todo cuando íbamos al súper, que nos gusta mucho hacer súper, para comprar alguna cosita que acá quizás no tenés. Bueno, nos llamaba mucho la atención, porque íbamos a buscar el café para traer de vuelta y esas cosas. ¿Yerba? Yerba no vi, pero sí vinos, sí vinos hay mucho. ¿Extrañaste el mate o no? ¿O no tomaste? No, llevé mi mate. Pero no encontrás en una góndola la yerba. Que quizás vas a México o a Colombia, sí, sí, y te lo encontrás. Pero acá, digo, quizás ni, viste, cuando pasás, sí, pero en la parte donde están lo que es productos importados, sí, y eso, sí me fijaba a ver, digo, más que nada el vino, porque es como que parte de, ¿no? O la carne, viste, que también es un producto que también se exporta a República Dominicana. Y allá, vamos a la parte gastronómica, si querés, y vamos un poquito de ese lado. ¿Comidas típicas de allá? Sí. ¿Qué probaste? Hay mucho guiso, que
que comíamos bueno, el arroz, el aguacate, el pollo, la carne. Bueno, ya te digo, en este restaurante hacías como una degustación de varios de varias comidas. Nos gustaba probar, viste, todo, así que viste lo frito, que también pescado, mucho pescado. Mucho pescado, sí. ¿No? Sí, sí, y debería ser, ¿no? Una isla de pescado como. Sí, sí, sí. Y más quizás es cuando hicimos Punta Cana, que bueno, que ahí es como que ves varios restaurantes, y vas degustando mucho. Comimos mucha langosta. Que bueno, quizás es algo que acá no. Que acá no lo comés, por eso aprovechado, obviamente, así totalmente. Eso es lo bueno de esos lugares, sí. Aprovechar, sí, sí. Hasta mi hijo me dice, mamá, acá hay caviar, ¿viste? Probalo. Comelo acá. Pero no quiero comerlo. Sí, no. Desayunalo porque acá. Y en el desayuno. Y en el desayuno. Así que bueno, lo sabemos. ¿Cómo es el desayuno allá? ¿Me vas al estilo norteamericano o qué encontramos en el desayuno? Bueno, ahí justo hay una fotito de uno de los desayunos. En casas del siglo XVI, que bueno, ahí era la carta y creo que degustamos todo lo que había por probar, desde la avena con el yogur, las tostadas, los huevos. Se desayuna muy, muy fuerte. Sí. Y bueno, se hace desde el pan tostado, el yogur, o sea, una variedad, digamos, de comidas. ¿Ya agregaste huevos? ¿Ya estabas haciendo huevos fritos ahí a la mañana? Sí. La foto es... Por eso te digo, los que están visualizando siempre, digo, la verdad es que mi hijo mayor desayuna siempre con huevo. Uh-huh. Pero bueno, siempre cuando viajamos, el huevo, digo, forma parte del desayuno principal, digo, en la gran mayoría de los países, así que le damos... con todo placer. Ahí también hay un chocolate. El chocolate, la verdad que dominicano, tiene un sabor espectacular. ¿Es amargo? ¿No es amargo? Es amargo, pero bueno, pero tiene un sabor que la verdad es que muy, muy rico. O sea, que bueno, que también es uno de sus productos estrellas, tanto como el café, ¿no? Dominicano. Así que... Ya sabemos qué trajo de allá. Café, yo traería todo chocolate. Trajimos chocolate para hacer en taza, chocolate para comer. Fuimos, hay un museo del cacao, ahí en Santo Domingo, que también fuimos. Te muestra un poco lo que es la producción, con sus porcentajes, el 100% puro, el 70%, el 60%, el blanco, o sea... con fruta, con la variedad que te encontrás es impresionante. Estamos con Eliana Magdalena, ella es periodista y creadora de contenidos, y está hablando respecto a la experiencia que tuvo hace poco tiempo allí en República Dominicana. Y hablamos un poquito de Santo Domingo. Vamos para la Punta Cana. Estamos viendo una imagen que dice dulce de leche. Opa. Era dulce de leche, pero tiene forma, para aquellos que no están viendo. Tenemos el dulce de leche argentino. Claro, no está en un pote. Es como por ahí, como compramos acá el dulce de membrillo. Ah. Pero la etiqueta dice dulce de leche. Queda como un caramelo dulce de leche. Es como un caramelo y les encantó. Creo que compramos ahí, entramos en una dulcería. Uh-huh. Miren el mosaico atrás, abajo. Sí. Bueno, la verdad es que todos los negocios como que conservan ciertas cosas de la época colonial. Y sí, acá mis hijos y mi marido son muy dulceros, así que todo lo dulce, lo de coco, a Marcelo le gusta mucho, así que, bueno, ahí se perdían un poco. Y compramos, porque claro, nos llamó la atención esto del dulce de leche y les encantó, o sea, muy rico el sabor. ¿Es livianito, es más espeso? Bueno, ahí es espeso, o sea, ese que compras lo cortás con dulce de membrillo. Exactamente, así que degustaron un montón de cosas dulces que quizás, bueno, diferentes, pero el sabor es del dulce de leche, que quizás vas a México y la cajeta, digamos, como lo llaman ellos, es de cabra, y el sabor, no, nosotros no estamos acostumbrados a ese sabor tan fuerte, ¿no? Y acá sí, no, la verdad que riquísimo el dulce de leche. Para no extrañar algo. Para no extrañar. Bien, de Santo Domingo vamos a Punta Cana, ¿te parece? Ahí ya nos vamos al All Inclusive, que hagan todo por nosotros. Exacto. Yo volvería con Montenegro. Ahí queríamos. Lo que hicimos hace un ratito, estuvimos hablando con Araceli. Llegás a un All Inclusive ahí en Punta Cana, en República Dominicana. ¿Recorro o me quedo en el All Inclusive? ¿Qué hiciste, Eliana? Nos quedamos.
Se recorrió todo en Santo Domingo. Claro, eso fue lo que pasó, que en Santo Domingo recorrimos un montón. Ahí hay una foto de cuando estábamos, hicimos un paseo por el malecón de Santo Domingo, y hay un obelisco también ahí. Así que la verdad es que lo que queríamos hacer es, bueno, ahora después de caminar todo lo que caminamos en Santo Domingo, bueno, vamos a disfrutar un poco de lo que es la playa. La verdad es que Bahía Príncipe es una cadena hotelera de primer nivel. Ellos tienen ahí en Bávaro, en la playa Bávaro, es la más famosa, digamos, de, uh-huh, de Punta Cana, un complejo hotelero. O sea, son 7 hoteles con diferentes servicios. Todos son all inclusive. Y la verdad es que, digamos, era ir a disfrutar del All Inclusive, que a mis hijos les encantan los All Inclusive. Poder ir a comer a cualquier hora del día, desde una hamburguesa hasta la cena o hasta un desayuno. Así que la verdad es que el servicio, digamos, del hotel es impecable. Te encontrás esto, ¿no? Que nosotros teníamos, además, hace muchos años que conozco al grupo, y bueno, obviamente que cuando dije voy a ir con mis hijos, bueno, Eli, no, venite y vamos a ponerte, hay una pulsera para que vayas y puedas conocer todas las otras propiedades, ¿no? Nosotros estamos en el Gran Bahía Príncipe, y bueno, esta opción, digamos, de poder conocer los otros hoteles de la cadena. Entonces era como que, bueno, hoy nos vamos a comer a la Esmeralda, bueno, vamos a cenar en el Fantasía. Uh-huh. Hay algunos hoteles que son solo para adultos. Claro. Dentro de los mismos complejos, pero la verdad es que se disfruta, ¿no? Entonces, cuando ya encontramos uno de los, comíamos mucho en un restaurante que es del Hotel Esmeralda, que había sido renovado justo, o sea, terminaron, hicieron para cuando llegaste, digamos. Todo el 20 estaban esperando vos. Estuvieron de renovación y en enero de este año, fin de diciembre del año pasado, abrieron, hicieron la apertura de todo el hotel. O sea, la verdad es que ves que el servicio, digo, se va actualizando. Uh-huh. Y ves siempre a alguien que está o pintando o arreglando. O sea, siempre te cruzabas a alguien de mantenimiento, ¿no? Pero bueno, el hotel, digamos, lo que tenía era que ya encontramos el restaurante que teníamos para comer, por ejemplo, siempre el salmón, ¿viste? Entonces vamos a comer salmón. Vamos a comer salmón, vamos a comer carne, ¿Extrañaste el asado? No lo extrañé. ¿Quién lo tenía, no? ¿Con todo lo que había ahí para comer? No, ahí no. Uh-huh. Y además había mucha carne, la verdad es, ¿sí?, que son el dominicano es muy carnívoro, y bueno, y el cliente, digamos, del hotel Bahía Príncipe, hay mucho latino, había mucho argentino, había mucho español. Eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué habías notado en los otros huéspedes del hotel? ¿De qué nacionalidad? ¿No? Claro. Sí, hay mucho canadiense, mucho gringo, así que había un mix, digamos, bastante interesante de público. Uh-huh. Porque, bueno, también para los chicos, ¿no? O sea, son adolescentes y, bueno, el que no pase esto de me aburro, ¿no? Claro. Estábamos en una habitación nosotros, ellos en otra habitación, o sea que bueno, tenían ciertas libertades que ya con un chico de 15, 16 años, bueno, vayan, hagan, vuelvan, nos cuentan, tenés conexión de Wi-Fi en todo el hotel. Uh-huh. Entonces eso también es como que te da cierta tranquilidad de dónde estamos. Bueno, miren que nosotros estamos en la playa, bueno, vamos a las actividades, hay muchas actividades, tanto para ellos como para los adultos, piscinas, con sus bares. ¿Para la piscina o la playa en un All Inclusive? Las dos cosas. A la mañana, por lo general, es la playa. La verdad es que el hotel estaba lleno. Así que, bueno, buscábamos siempre la alternativa de tratar de desayunar temprano para poder ir y aprovechar el día. Sí, aprovechar, poder apoyar algo en una tumbona y hacer una caminata. Uh-huh. Por la playa, para un lado, para el otro. Digo, la verdad es que disfrutar de ese aire, de ese mar. El agua para mí estaba fresquita,
soy muy friolenta y bueno, mis hijos se reían, mi marido también, ¿no? No está comparado en la República Argentina. Claro, no está bien. Esto pero, no es como Mar del Plata. Claro. Y hablando de Mar del Plata, la diferencia, ¿no? De la ubicación de las personas por ahí acumuladas allá, ¿eran acumulados o estaban todos dispersos? Se dispersa igual la gente, porque bueno, al tener, digamos, esto de, es un gran complejo, pero digamos, está muy segmentado, digamos, el servicio. Entonces, sabías que los que tenían la toalla azul son los del gran Bahía Príncipe, ¿no? Uh-huh. Los de la toalla marroncita son los de Luxury, de Esmeralda. Los del ámbar tenían una toalla media verdecita. Entonces era como que te dabas cuenta y se segmenta también en la playa el público. Entonces, uh-huh. Hay para todos, digamos, los gustos y... Y es más, hemos ido a un restaurante, vamos a conocer este restaurante, íbamos caminando y claro, los chicos no parecen, tengo hijos de 1.80 m, entonces no claro, pasan por adultos ya, entonces claro, cuando veían la pulserita decían, no, pero no pueden, pero... Y bueno, fuimos a comer a uno de los restaurantes que era para solo adultos, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, esas cosas de probar los restaurantes que tienen ofrecen diferentes tipos de restaurantes, de comida griega, comida italiana, comida mexicana, comida india. Uh-huh. Entonces, también ir y probando esas comidas que por ahí tampoco acá las vas a encontrar. Sí, que no, o que no decís ir a comer a un restaurante indio, o sea, ahí decís, bueno, sí, tengo la opción o la posibilidad de hacerlo, y la verdad es que también lo disfrutás, ¿no? Así que, pero bueno, la verdad es que fue un lindo viaje, no hicimos muchas excursiones, la verdad es que... Eso, pero en Punta Cana, más allá que ustedes no hicieron excursiones, ¿hay así también como una ciudad para caminar, recorrer? Sí, está un poco más disperso. Uh-huh. Entonces, y la ciudad, o sea, el destino creció un montón. El aeropuerto es un aeropuerto internacional, uh-huh, pero uh-huh, es gigante. No saben lo que es el aeropuerto. O sea, como nosotros entramos por Santo Domingo, yo había ido... Hace 2 años atrás a una feria de turismo que hace República Dominicana todos los años, que se llama DATE. Y la verdad es que me llamó la atención esta vez el aeropuerto, lo grande, la palapa que había hace 20 años en el aeropuerto de Punta Cana, a pasar a hoy a un aeropuerto de primer nivel y con un servicio de detalles, escaleras mecánicas, o sea, la verdad es que parece que estás en un aeropuerto de primer mundo, ¿viste? Uh-huh. Puedes decir, bueno, la verdad es que hay una inversión y que se ve, así que bueno, lo que les decía un poco, ¿no? Sí, también. ¿Cómo creció? Más allá, además de la cadena a la que fuiste vos, muchas cadenas de ese tipo de All Inclusive están en Punta Cana, entonces sí, también hace crecer y la necesidad de un aeropuerto más grande. Claro, sí, es que digamos, la puerta de ingreso hoy a República Dominicana es Punta Cana. Uh-huh. Entonces, digo, hay más vuelos a Punta Cana que a Santo Domingo. Uh-huh. Y obviamente que bueno, ahí se empieza a distribuir, porque además hay muchas ya playas y siguió creciendo, digamos, el destino. Entonces, sí. La verdad es que el público argentino es como que le gusta ir porque se siente cómodo, porque la verdad es que el servicio y la hospitalidad que te brindan es fantástico. Entonces, pasa eso, ¿no? El cliente repetitivo, ¿no? De que vuelve a repetir ir a Punta Cana. ¿No es un destino que esté en la zona de huracanes? No. Sí. ¿Sí? Pero, sí. Sí, pero bueno. Pero digo, menos... Por eso dan un concepto de mantenimiento, ¿viste? No, pero sí es un destino que, bueno, que puede estar... Uh-huh. Con algún tornado, algún vientito, sí, fuerte, pero bueno, digo, que toque... Bueno, de vez en cuando ha pasado. Uh-huh. Yo me acuerdo de algún viaje que hice prepandemia a Samaná para los hoteles de Bahía Príncipe, que tienen varios en el destino,
Y cuando nos fuimos a la semana, hubo un huracán. Uh-huh. Pero bueno, obviamente que digo, estás en el Caribe y hay ciertos destinos que... Son más, sí. ¿Siempre soleado o un momento llovía y cortaba? Llovía y cortaba. Llovió un poquito, sí, tuvimos lluvia, porque es la época también uh-huh. de febrero de lluvia, pero es una lluvia muy cortita sí. y volvés a... Totalmente. Así que alguna dentro de los... Nosotros estuvimos una semana en Punta Cana y habríamos tenido alguna nube. Pero bueno, es el tiempo también de esa época de fines de febrero. Uh-huh, totalmente. 25 grados, 26 grados. Por ahí llueve en 10 gotas y para y salvo. Qué bueno que pasó la nube. No la humedad de Buenos Aires. Claro. No, llueve y no, pega. No es que llueve y te baja la temperatura. ¿Seguís? Totalmente. Bueno, estamos con Eliana Magdalena contándonos un poquito con respecto a la experiencia de República Dominicana. ¿Pasamos, usted quiere, al sector? Pasamos a... ¿Se animará, dice usted? Yo creo que sí. Tenemos a todos los entrevistados, Eliana. Siempre lo hacemos a los que vienen aquí, los que sacamos por teléfono también. Un ping-pong viajero que hacemos en Bienvenidos a Bordo. Muy bien, lo ¿te hacemos. Animas? Lo hacemos, sí. Bien, sí, señor sí, operador, no. Por favor. Este es el ping-pong viajero. Bien, estamos con Eliana Magdalena contándonos un poco la experiencia sobre República Dominicana y su último viaje que hizo hace poquito tiempo. Y se sumó al ping-pong viajero, así que le vamos a preguntar a Eliana, ¿qué elegís, Eliana? ¿Playa, montaña o ciudad? La respuesta es casi obvia. Playa. Oye, vamos con la siguiente. ¿Ventanilla o pasillo? Pasillo. Para más que se duerma. Siempre pasillo. ¿Vuelo directo o con escalas? Lo que sea más económico. Por lo general, vamos con escala. Uh-huh. Pero digo, obviamente que según el destino, pero... Obviamente. Pero siempre la escala, digo, es más tortuosa, obviamente, pero... Igual depende de la escala, económica. Imagino, porque tenés una escala de varias horas y podés aprovechar desde el lugar que estás ahí. Sí. ¿Sirve o no sirve? Sí, sirve. O decís, no, tengo que esperar tanto tiempo. No, y en Panamá que siempre tenés un aeropuerto que quizás buscás alguna uh-huh. Alguna opción de compra, desde el perfume. Mi hijo mayor quería hace rato... comprarse un juego y bueno, y en esta oportunidad al tener este tipo de tiempo está buenísimo porque te da esa chance de buscar de poder, uh-huh. y de poder comprar, ¿no? Bien, la siguiente, ¿un buen libro o una lista de música con temas preferidos? Un buen libro. ¿Cómo cuál, por ejemplo? A ver, el último. 6-7, ¿cuál, cómo era el nombre? Tardé mucho tiempo en leerlo. Ahora no estoy leyendo, pero uh-huh. pero trato siempre de cuando viajo tener un buen libro para acompañar. Para acompañarme en la playa o cuando tengo ese rato de distracción. Sí. Si no, ver la película Barbie. O ver Barbie. Paul Auster es el autor. 6-7, no me puedo acordar el nombre. Ok, bueno, no importa. Seguimos. La 5. Sí. ¿Mochila, valija o equipaje de mano? Todas. En ese orden. Sí, sí. ¿Muy cargada siempre? Y suelo tratar de no ir tan cargada para cuando volver cargada. Volver cargada. Sí, por uh-huh. lo general el límite de peso lo tenemos cuando volvemos. Y bueno, pero soy de viajar con... Todo es necesario. Con todo lo necesario, sí. Y volver, porque digo, cuando siempre tratás de traerte algo. Ese algo que bueno, viste, acá pasó. Uh-huh. El café, el chocolate, la cerveza. Tenemos acá cerveza dominicana. Cerveza dominicana. Entonces, digo, la verdad es que digo, encontrar esas cosas que quizás no las tenés acá, ¿no? Y uh-huh. las podés, tengo, no sé, desde el té, el chocolate en casa, o sea, hay ciertas cosas que un té de chocolate acá tú encontrás. Claro. Totalmente. Así que bueno. Si es en auto, ¿como piloto o como copiloto? Copiloto. Bien. ¿Manejás? Auto. Sí. Sí, manejo. ¿Te gusta manejar en...? Me encanta, pero... ¿Preferís observar? Si vamos con mi marido, que maneje él. Ok. ¿Haces unos buenos mates?
Hago buenos mates, sí. ¿Estás atenta ahí a lo que él maneja o distendida? No, soy esta. ¿Guarda atenta. Acá, Fran, allá, guarda que no? No, tratamos de que no pase eso. Si no se enoja. La séptima. ¿El viaje es de día o de noche? Si es manejando, es de día. Uh-huh. Y uh-huh. si es en avión, no suele pasar que sea de noche. Okay. Pero bueno, como se dé. Pero sí, si hay que manejar, Marcelo prefiere siempre que sea de día, salir bien. Tempranito. Bueno, destino conocido que más te sorprendió y por qué. Uy. Opa. Esto es a nivel general. Sí, a nivel general. Si querés, puede ser uno argentino y uno internacional, como vos quieras. Me gusta, Ushuaia, me parece que es un destino que, bueno, siempre nos gustó ir. Fuimos dos o tres veces. ¿Fuiste en invierno, en verano? Fui en invierno y en verano. Uh-huh. Porque ahora te digo hace menos 4 grados en Río Grande. Sí. Está fresco. Y que nos haya sorprendido, bueno, pudimos conocer las Islas Malvinas y Muy bueno. en un crucero que hicimos hace 2 años. Y la verdad es que, hermoso, lindo, cuidado. Bueno, es como que bueno, llegar a la isla es como movilizante para todos sí. y para algunos más. Había gente en el barco que eran excombatientes, que iban con su familia. Pero bueno, nos gustó. La Patagonia es linda. Uh-huh. Y también el norte. Uh-huh. Digo, la verdad es que también tenemos tantos destinos cercanos también, uh-huh. ¿no? Que uno dice, bueno, estamos acá y hemos ido de vacaciones a Pergamino, que quizás es un destino que quizás no se piensa para ir a pasar 2-3 días. Sí. Y hay siempre mucho por ver, ¿viste? Totalmente. Así que, y bueno. Y del Caribe conozco varios lugares, pero bueno, la verdad es que bueno, desde un Cancún, desde irte a Panamá, conozco Jamaica, la verdad es que hay muchos destinos por ver y bueno, me gustaría llevar a los chicos a Europa en algún momento, que no conocen y que yo hice siendo joven, uh-huh. así que bueno, siempre hay algo por descubrir. ¿Y pero lo conocido con cuál te quedas internacionalmente? Internacionalmente, bueno, me encanta Madrid, me gustó mucho Barcelona. Me tira varias veces. Asturias, la verdad es que es muy complicado, sí. Que se quedó con uno. Es difícil quedarse con un destino, porque cada uno tiene lo suyo. Totalmente, sí, totalmente sí, de acuerdo. Destino pendiente a conocer y por qué. Y me gustaría esto de hacer Turquía, por ejemplo, que es un destino que no conozco. Me encantaría conocer con los chicos, hacer algún recorrido en Europa, como para hacer un pantallazo general. La India sé que no voy a tener mucho apoyo familiar. Pero bueno, son destinos que bueno, siempre bueno, si atractivos. No te combinan ellos, acá mirá, somos dos, tres, sí. Mirá. Sí, hacemos sí, sí. un safari, la verdad es que hay cosas para hacer y bueno, que siempre querés compartir también, uh-huh. ¿no? O sea, creo que los viajes compartidos son mucho más divertidos y digo, he viajado por laburo hacer viajes y con grupo de gente que también es disfrutado, sí. Pero bueno, el tema familiar es como que después queda siempre para la reunión. Exacto. Siempre te acordás algo que pasó. Sí, bien, y la última, Arceli. Objeto que llevas a todos los viajes y que no sea el celular, lo vamos aclarando por claro aquí. Claro, sí. Hace 20 años no hablábamos de viajar con el celular, pero el mate. Uh-huh. El mate es una de las cosas que no falta. El acondicionador de piel. El acondicionador no hay en todos los lugares donde uno va, así que acondicionador para el pelo siempre llevamos. El cepillo de uno, que también siempre está. Pero bueno, el mate es como que es el compañero ideal, ¿no? Y vos que, llevar el mate y la yerba y. Pero bueno, después pero el viaje ahí, que no lo llevas cuando estás ahí decís, no, me falta. Por eso. Así que, digo, sea por placer, por viaje laboral, por lo general el mate siempre lo llevo.
Muy bien. Aprobado el pimpón viajero. Totalmente. Clarísimo. Bueno, te agradecemos mucho, Eliana, por venir acá al programa Bienvenidos a Bordo, contarnos la experiencia de República Dominicana. Una linda experiencia. Divina, la verdad que sí. Así que, bueno, más que agradecerte. Y encima trajo una cerveza. Trajo cerveza de República Dominicana. Sí, sí, me voy, sí, voy a pasar a mostrarla. Me olvidé el chocolate, chicos, pero bueno, para la próxima se lo voy a dar a Ceci, que en algún lugar nos vemos. Mirá vos. Mirá más lo que es la latita. Puede apreciar mejor en la cámara. La cerveza presidente. Cerveza presidente, dice light. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está, bueno. Muchísimas gracias. La probaremos. Sí, bueno, después te contamos a ver si. Gracias, Este, por invitarme. A vos. Seguimos en Bienvenidos a Bordo con un temita musical. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar De Repente, de Abel Pintos.